Ah, vale. O sea, clicando no puedo comprar todo, pero con el Enter puedo comprar todo. ¿Sabes? Vale. Ojo, que Brownie primero ya me quiere mucho. ¡Ole! Solo hemos tardado un directo entero. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un árbol. Oh. No había visto un árbol de muchos metros. Entiendo. Aro. Aro, aro. Luego vienen los Aunque la madres bola fuma. mías. Que no, que luego vienen los madres mías. Entiendo. Vale. Sea, lo bueno es que, ya te digo, para empezar de cero el juego, tiene cositas, tiene muchas cosas. Comprendo. Pero con una con mi cuenta de PlayStation, por ejemplo, Sí. literalmente ya no podía hacer nada. Que ya no podía subir nada, ya no podía, ¿sabes? Podía ganar números de dinero.
venir está bien. Vale. ¿Verdad? Se olía mucho de que iba a ser una emboscada, ¿sabes? Por eso me he quedado para echarle un cable. ¿Qué coño? Lobo, te conté el mayor error que tuve. ¿Cuál? No sé si ves que las cabalgatas de Reyes creo que a uno de los Reyes lo pintan. ¿Sabes, no? Nunca ha sido una cabalgata de Reyes. No, el problema no es ese. ¿Qué? Porque tiene humo en la cabeza. Ese es el problema. ¡Muera, señor! Como te iba diciendo. Sí. ¿Ves las cabalgatas que a uno lo pintan de un color? Ah, bueno, eso en zonas maravillosas que se piensan que la no hay gente negra en España, ¿vale? Sí. Por ejemplo, donde yo vivo y donde yo vivía. Sí. Como Baltasar, sí. No le hacen ningún blackface a nadie. En Asturias sí. El caso es que yo en 2019 solté la mítica frase: coño, si es que Baltasar es un blanco, no, es un negro pintado de blanco. ¿Cómo? Es como, dije, estoy hasta las narices de que a Baltasar ¡sé un negro pintado de blanco! Con todo tu coño, así me gusta. ¡Sí! O sea... así me gusta, joder. Con tus valores, siempre altos. Es que, Lobo, no sé hablar, o sea, existo y vivo porque tengo que hacerlo. Los motivos eran buenos. Ahora... ¿cómo salió al final? Lobo, de verdad, o sea, yo no entiendo, o sea, de verdad que yo hablo el español, el castellano, porque me tengo que comunicar. Porque te obligan. Sí, porque me lo enseñaron de pequeña y me lo enseñaron mal, por lo que se ve. Es posible. Pero hermano, me siento súper mal porque es como no sé hablar. Eso sí, gente, hemos hecho la buena obra del día. ¿Qué obra? Le hemos salvado la vida a un señor. Sí. Yo también he tenido mi buena acción del día. Sí. Estelian, yo sé español, por eso. O sea, yo sé castellano. Castellano, por eso. Es que Estel, no sé hablar castellano, que es mi lengua materna, voy a saber hablar rumano. No te digo yo. Añoño. Que de verdad. ¡Hostia, vaya de rape! Sí, ¿eh? O sea, yo tengo un problema con el APA. O sea, no sé decir APA. No sé. Para mí es APA. Que me des Apu. Apu. Pero no. Me encanta. Que sea Apu. Es que. Por cómo me lo explicaba mi ex, mi cerebro no iba a entender que era Apu. Pero no, no era. No era Apu. A puta madre, que vamos esto, ¿no? Era lo que le acaba. Me acababa. Apu a lo puta. Es lo que me acababa diciendo. No. Pero en, en plan niña enfadada. ¡Puta! Sí.
Brownie, cómete unas plantas. Buen chico. Que lo único que al final sabía decir era el te amo. Y ya. ¡Hostia! Eso sí que se me quedó. ¡Oh! Hostia. ¿Bambi? ¿No sabía yo eso? ¡Gitana! ¡Gitana! ¡Nisi! ¿Cómo canta el Bambi? Que no, que es una gitana de verdad, coño. Me recuerda a la del jorobado de Notre Dame. Go away, or I see much pain and suffering in your future. Es idéntica a la del jorobado de Notre Dame. Hey, please, don't listen to him. I am Madame Nazar, channeler of spirits. Finder of lost things, and since everyone seems to be a fortune teller now, seller of the strange and exotic. Which one of these can I help? Ah, lobo. ¿Qué? Wait. ¿Te acuerdas lo que te comenté por la mañana de Vegeta? Sí. De Grefa inició un directo y el título se llama 777. You're searching for something. Cool. Cositas. Whose spirit you wish to contact on the other side? No, no, it's not that. It's not something you've lost, but something you're missing. Yes, purpose. Some meaning in the chaos of this life. Well, you see, that is something I can help you with. Come to work for me. I say I find things, but really, it is others who do the finding. I tell them what I'm looking for, and they collect it for me from far and wide. Sometimes with ease, and sometimes through great hardship. It is work that can be as honest or dishonest as you want it to be. How about it? Do you want to be one of my collectors? I make sure they are rewarded quite handsomely. A small fee is really the least I should ask for giving you what you're looking for and setting you up with everything you need to get started. There are more tools you may want from me in due course, but first, you will need to prove yourself. If you don't want to start now, you can find me again, and the offer will still be there. Now, if money is the problem, then that is the first thing you should go looking for. When you found some, return to me. And I will set you on your way. Okay. Vale. Ese será el segundo que pillemos. Porque es súper fácil de farmear experiencia y dinero. ¿Paula? ¿Eh? Sí, sí, sí. Te había perdido. Ah, perdón, perdón, estaba pensando en la vida, pero sí, sí. ¿Y qué te...? Es que estaba escuchando, porque he escuchado ruidos fuera, o sea, tipo, no sé si era Dana o Kira, así que vuelvo en un segundo. Vale. Era Kira. ¿Fuera? Que se ha vuelto a tirar de la cama. Yo te sigo diciendo lo mismo. Si se tira de la cama, que aprenda. Welcome, friend. Oh, hello. Hola. Remember me? ¿Tienes pa algo para mí, Alden? We don't have a moment to lose. A caravan. Me imagino que será el último, ¿no? Porque es P43. Depende de cuánto dura, pero tiene pinta. So, if you head up there now, you might find them in time. You get it back, there'll be money waiting for you.
Lobo, me hace gracia porque ayer fue cuando hice lo de los juegos, creo. ¿Cómo? Y ya tengo, o sea, lo de poner el juego en la lista y ya tengo 5.000 puntos. Joder, a tope. Y mañana de nuevo suscripción. ¡Vamos! De regalo, ¿ves? Doble regalo de Reyes. La suscripción. Que no te puedes quejar. No lo he hecho en ningún momento. Ya lo sé, pero lo digo de broma, lo siento. ¡Ah! ¡Ah! Ha terminado el segundo DLC con 97-98 de joder. A ver, yo no te voy a engañar. Si hubieras hecho la mayoría de los mercenarios, lo hubiera. Sí. Lo hubieras terminado con ese nivel, más o menos. Bien. Sí. Pero por favor, juego. ¿Cómo voy a querer matar al caballo? Que tengo que devolver esto, cabrón. Vale. ¿Por qué tiene autoapuntado esto? Con ratón. Lo tengo que quitar. Yo hice demasiados contratos en la historia principal. Yo hice demasiados contratos hasta el nivel 50. Una vez que llegue al nivel 50, dejamos de hacerlos. What? Ok. El señor se ha querido bajar. De una forma épica. Sí. Hace mucho frío. ¡Vamos, Brownie! ¡Vamos, Brownie, primero! Odio el norte porque hace frío. Y hace frío porque es el norte. Sí. Antes hacían 15 grados. Se estaba bien. Ahora nacen 11. ¿Pero cuánto hace ahora? Sí, ahora sí, ahora hace 11, hace mucho frío. ¡Qué frío! Sí. Desgracia. Humana. Mucho. Me da que no va a ser el último. ¿Eh? Que no va a ser el último. No, la verdad es que ha sido bastante más corto de lo que pensaba. Yo esperaba algo más de resistencia. Más largo, sí. Yo, largo no, pero de. Bueno, supongo que tú eres la famosa resistencia. Ven. Bueno. Uy, señor, un respeto. Eso es porque tiene dos caballos blancos. Se cree con más derechos. Yo tengo un descafeinado. Está roto, no sirve. Pero yo tengo un Bruni. Bruni vale por 1.000, así que. Ah. Ah. Misión superada, robo de carros. Hola. Vuelve ahora. Vale. Quita, coño. Pero
Pero tu puta madre. Tu puta madre. Tu puta hostia, toma, toma. Madre. Venga, levántate. Me cago en Dios cómo me ha dejado. Ya. Te ha dado una paliza de la hostia, ¿eh? ¿Y eso que te ha pegado? Bueno, barbero. Entonces me corta el pelo, ¿no? Muchas gracias. ¿Para qué te quieres cambiar el cortar el pelo? No me quiero cortar el pelo. Quiero ver qué pelos hay. Es que en el creador de personajes no están todos. ¡Ay, qué guapo es ese! ¡Muy de anime! Hacia atrás dejémoslo, ¿vale? En plan, es esa hacia atrás. Vale. Ay, he visto el tupé y me ha dado un parraque. Hostia, calvo. Entonces hacia atrás. Ah, no, yo he dicho que me gustaba a mí. O sea, otra cosa es lo que te gusta a ti. No, hacia atrás es el que tenía yo en mi personaje de Play 4. Wow, papá. Es que me gusta el hacia atrás. Es el pelo que lo suelo poner a mis Sims. Sin barba parece más joven. No, te no le pongas más barba. No. No, no, es que quiero ver si hay rollo. Igual un poquito de perilla y bigote le quedaría bien. No. Es lo primero que he ido a mirar. No le queda nada bien. ¿No? No. Bueno, señor, entonces qué, me iba a pegar, ¿no? Mira lo que he mimido. Qué mono. Míralo. Le queda de puta madre el pelo, ¿eh? Si es que... Es que qué guapo. Usted va a ser mi nuevo mejor amigo. Vámonos. Solo voy a decir una cosa. ¿Qué? Estoy en dudas de cuál es el rover más papucho, si el de Monster Hunter o este. Hola, buenas. ¡Ay, qué monos! Mira cómo están jugando. Tiene toda la pinta de que era vuestro colega. Déjaselo. ¡Ala! ¡Hasta luego! Pero eso, ¿tú cuál crees que es más papucho? Este. ¿El de Monster Hunter o este? Es que le duele la cara. Normal. Sí. ¿Pero de visto? Tremenda paliza que le han metido. ¿Pero has visto lo que decía antes? A lo... Aquí se marca todo. Sí. No, le duele la cara de ser tan guapo. Welcome. Me encanta el... Esa no la vi. ¿Eh? Esa no la viste venir. Ah, bueno, ¿sabes una cosa? Que por desgracia no podemos seguir. Mira. ¿La has visto? Sí. ¿Sí? Sí. Pues cuando eres cazar recompensas, puedes guardarlo de distintas formas. O no guardarlo, sino hacer cositas con las pistolas. Entiendo. Él está construyendo su casa, qué bonito. ¡Tolón, tolón! Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Leche merengada, hay que vacatársela a Tolón, Tolón. Tolón, Tolón. Hay que agarrarla. Es que me la has dejado huevo. Que no, que en la iglesia estaba Tolón, Tolón. Ah, perdón. Voy a decir Tolón, Tolón, mirando la iglesia. Pues no parece haberlo entendido. Ay, pero sí, por hoy ya son 10:53. Acabado. ¿Cómo?
Que si se ha acabado. Así, voy a terminar ya, sí. Así que Comprendo. termino las grabaciones. ¡Guau!